Saludos Nakama, soy Bitmo Sanji OP y les doy la bienvenida a mi espacio, La Cocina de Sanji, donde les compartiré mis análisis, impresiones, curiosidades, etc. sobre el universo de One Piece. Como algunos sabrán, hace poco en mi blog personal, el blog Mugiwara, publiqué una teoría que muchos se perdieron y que me pidieron que convirtiera en video dada su complejidad e investigación. Así que pensé, ¿qué mejor que esta teoría sirva de estandarte de apertura del canal? Pues bien, se trata de la inspiración para el personaje de Im, ese personaje tan siniestro que nos presentó Oda durante el arco del Leveling, y el por qué era necesario, repito, estrictamente necesario, que lo presentara tras más de 900 capítulos y no antes ni después. Antes de empezar, aclaro que es mi análisis, teorías e ideas, y por ello no son la verdad absoluta, así que antes de que me vengan a insultar, a dejar dislikes y todo eso, recuerden bien eso, al final solo Oda tiene la última palabra. Bueno, dejando de lado el relleno, vamos a la cocina. Muy bien, iniciemos con el prólogo. No sé si muchos lo sepan, pero uno de mis hobbies es aprender idiomas y estudiar culturas antiguas. Bueno, de ahí me viene lo de que me gustan mucho las mitologías. Inclusive he llegado a dar clases de manera, ahora sí que profesional, sobre mitologías. Mitología clásica, es decir, la griega, romana. También he ayudado a amigos y a hacer su tesis sobre mitología nórdica, egipcia, etcétera, etcétera. Y pues bueno, estoy tomando clases por internet con una chica de Reino Unido, saludos Joana, sobre el idioma egipcio. Y fue así, de esa manera y de un modo, se podría decir, casi casual. Aunque yo no creo en la casualidad, creo en la causalidad. Fue así como inició toda esta teoría. Resulta de que antes de que me pudiera enseñar a leer o escribir hierático, o sea, lo que llaman jeroglíficos, primero tenía que aprender sobre el panteón egipcio, cómo estaba distribuido, su historia, los diferentes dioses que la componen, ritos, etc. Fue en ese lapso que me topé con una información que hizo que me explotara la cabeza, y es el motivo por lo que les voy a presentar el análisis a continuación. Pues bien, la historia de Egipto no inicia donde todo mundo coloquialmente se imagina o sabe. Quizás sí, quizás no, sino que según estudiosos del tema, egiptólogos, etc., se remonta aún más atrás. Comenta mi amiga que se podría decir que hay creencias aún entre los mismos arqueólogos oficialistas que quizás llegaron ahí de algún sitio desconocido en una forma de un éxodo. Entonces me preguntó si conocía el trabajo del gran maestro Georgios Díaz Montesano, a lo que le contesto, sí, claro que sí, tengo años siguiendo al maestro, al cual le mando un abrazo, porque acabo de darme cuenta hace poco que me sigue en Twitter, y para mí eso es un honor de alguien a quien admiro un montón y que me siga en mis redes sociales. Bueno, dejando eso a un lado, me dice, entonces, ¿conoces el mito o la historia sobre Telenti, que es el nombre con el que, según las investigaciones del maestro Díaz Montesano, daban los antiguos egipcios a la mítica Atlántida? Se dice que al desaparecer esa isla continente, algunos de los sobrevivientes llegaron al Nilo y más tarde fundaron lo que fue la legendaria cultura egipcia. Y aquí ustedes se preguntarán, ¿por qué rayos nos cuenta todo esto si va a hablar de una teoría de One Piece? Ah, es porque tengo que ponerlos en contexto de cómo fui construyendo la teoría, ya que son datos muy importantes que a la postre necesitarán para entenderla mejor. Prosigamos. Ya que tenemos enfrente la Atlántida y sus misterios, comienzan los paralelismos a la gran obra de Oda. Punto número 1. Los atlantes eran un antiguo y gran reino. Punto número 2. Se dice que eran muy avanzados tecnológicamente, aunque esto es por las crónicas que nos dejó Madame Blavatsky y todo eso de la New Age, Hermandad Blanca, etc. Luego, punto número 3. Fueron atacados y o estuvieron en guerra con 20 pueblos diferentes. También se dice que era una isla donde vivía esa civilización y que la misma desapareció en medio de un cataclismo
de la noche a la mañana. Bueno, esto último no se ha podido ver en One Piece, pero no descarto que cuando cuenten sobre el reino antiguo antes del siglo vacío, quizás lo veamos. Además de estas similitudes, tenemos que la cultura atlante estaba regida, o religiosamente hablando, marcada por los dioses del panteón griego, es decir, la influencia de la mitología griega y todo su panteón estaba en la cultura atlante. La Atlántida fue fundada y gobernada al principio, según el mito, por el dios Poseidón, y la capital se la dejó a cargo a su hijo Atlas. De ahí toma el nombre del continente o la isla. Poseidón es conocido por el atributo de dios del mar y los terremotos. A él lo vemos en One Piece representado como el poder para controlar a los reyes marinos, que reside en un ser como Shirahoshi, la princesa sirena del reino de Ryūkyū, y reconocida como una de las tres armas ancestrales. Otra similitud entre el dios y la princesa sirena es que mientras Poseidón tenía un carruaje tirado por caballos, Shirahoshi algún día tendrá al Noah tirado por los reyes marinos. Además de Poseidón, en la Atlántida se adoraban a Hades y todos los demás dioses griegos. Hades, al igual que Poseidón, aparece en One Piece como el arma ancestral Plutón, porque Plutón es la contraparte, o más bien sería como los romanos llamaban al Hades griego. Recuerden que la mitología greco-romana se centra en dos diferentes nombres para algunos dioses, y algunos que nada más es uno solo, pero en este caso Hades es el Plutón para los romanos. En One Piece, el arma ancestral Plutón es un barco de guerra capaz de borrar islas enteras con su poder. En mitología, Plutón es el dios romano que es el equivalente al Hades griego, pero a diferencia de este, Plutón no es considerado como un ser oscuro, sino como un ser justo, sabio y que se dice trae fortuna. Pero ¿por qué Oda nos da un arma con el nombre de Plutón cuando bien pudo ponerle tranquilamente Hades? Es sencillo, porque Hades no representa nada bueno en la mitología griega. En tal caso, lo mejor fue ponerle Plutón, por el carácter de justicia que tendrá en el desenlace de la obra. Además de lo anterior, es otra referencia a la mitología egipcia, en este caso, a la barca de Anubis. Finalmente, tenemos a Urano, el dios primigenio, que en todas las mitologías greco-latinas tiene la misma equivalencia. Este es uno de los dioses de los que les hablé, que su nombre es igual en las dos mitologías. Urano es soberano del cielo y padre de dioses y titanes, representado de igual forma con una de las armas ancestrales que lleva el mismo nombre, Urano, y de la cual aún no sabemos nada. Por ahí tengo una teoría sobre esta arma y su relación con la luna. Ahí se las dejo. Como verán, las tres armas ancestrales tienen que ver con la Atlántida de una u otra forma. Y aquí viene la pregunta: ¿qué tiene que ver toda esta información con los egipcios? Porque si recuerdan, toda esta teoría inició por unos datos sobre la cultura egipcia. Sin embargo, si les dijera que luego de mis investigaciones he llegado a la conclusión de que no son tres, sino cuatro armas ancestrales, y que tengo pruebas para decirlo tal como lo oyen. Siguiendo con el tema de la cultura egipcia, descubrí algo que los dejará tan sorprendidos como me dejó a mí cuando lo vi por primera vez. Al momento de ver las equivalencias de los dioses que daban los egipcios de sus deidades con la de los griegos atlantes, tenemos a Zeus, junto que es la equivalencia de Amón y Ra, Hades, Anubis, Poseidón, Ta, Ota y Urano, Nut. Nombro estos porque son los que nos ocupan. Podría soltarme diciéndoles solo los demás, pero no los necesitamos. Bueno, tenemos a las cuatro deidades y cuatro armas ancestrales. Aquí volverán ustedes a preguntarse: ¿de dónde rayos saca este tipo que son cuatro? ¿La cuarta de dónde la saca si nunca en One Piece se ha mencionado al tal Amón o Zeus? Sorpresa, Nakama. Claro que ya hemos visto la cuarta arma. Ya nos ha sido presentada, no como arma aún, incluso no sabemos qué habilidad o habilidades posea. Así que recomiendo que si están sentados, agárrense bien, y si están parados, siéntense. Luego de que conocí las equivalencias de ambas culturas, descubrí que Oda, al igual que cambió el nombre de Hades por Plutón, solo porque los atributos le quedaban más acorde, del mismo modo nos ocultó el arma ancestral Zeus, poniéndole el nombre de Amón, ya que Amón es el dios del sol y soberano de los dioses de Egipto. Sé que muchos de ustedes ahora mismo deben estarme tachando de loco. Y sí, soy loco, pero soy loco a los números. Porque no hay ningún personaje, reino, isla, etcétera, que lleve el nombre de Amón. Ah, pero se equivocan. Oda lo ha camuflado tan bien como es su estilo, que no lo han notado siquiera.
Resulta que Amón en egipcio se escribe Im. ¿Ya notaron? Se escribe I-M-N, porque en Egipto no existen las vocales como tal, sino después, ya cuando se hizo la traducción a lo que es el Egipto copto y después al griego y así, se logró ya después introducir las vocales para que le dieran un poco de pronunciación para que cualquiera la pudiera leer. Entonces tenemos que I-M-N, que es el nombre de Amón, se pronuncia Imun, Imen o Imun. Exacto, como el soberano del gobierno mundial. El nombre de Im en egipcio significa el secreto. En el culto de Zeus Amón le llamaban señor Im. ¿Le suena el Im-sama? Como saben, el Sama es un sinónimo de decir señor o referirse a alguien con demasiado respeto. Se conocen como honoríficos. Ahora ven cómo va tomando forma todo esto y esperen a lo que sigue, porque esto es solo el principio. Porque, ¿cómo conocemos que se autonombran los Tenryubito como dioses? Y este personaje en especial, Im, es el rey de ellos. Por lo tanto, es el rey de los dioses. Es curioso, porque en lugar de llamarles Ryujin o gente dragón, como en la mitología japonesa se conoce, en vez de eso, Oda los llamó Tenryubito, que es lo mismo, pero es como un sinónimo, que va más ad hoc con la que pienso que es la personalidad de Im, el cual será como el Ryujin o el dios dragón, que el dragón es asociado en la mitología japonesa con Amaterasu, la diosa del sol y madre de los japoneses desde en la época del Mid Valley. Im o Im, Im es el dios del sol, lo opuesto a la luna, que en One Piece la luna la representan todos los D y sus aliados. Tenemos a los Mi, que están regidos por la luna. Tenemos a los Virka y los Shandorian, que también tienen que ver con ella. Luego a sus descendientes, los Sandian, a los clanes de Wano, representados por los Daimyo, que tienen su nombre, la palabra luna. Es así como tenemos a los Kozuki, Shimotsuki, Uzuki, Amazuki, etc. A excepción del clan Kurosumi, que es porque este clan está dedicado al sol. ¿Sí sabían eso? ¿Saben cómo se llama el dios de la luna en la mitología japonesa? Se llama Tsukuyomi, ¿sí? De nuevo la palabra luna aparece. Entonces, ¿por qué los Kurosumi son el único clan que está dedicado al sol y no a la luna? Y que en su nombre no aparece la palabra luna. Pues bien, narra una antigua leyenda, que a fin de cuentas no es leyenda, sino que es historia pura y dura, sobre la Miko Kurosumi. En este caso, una Miko es una sacerdotisa o sacerdote. Miko es una palabra japonesa que no tiene género, así que en este caso es la sacerdotisa Kurosumi, que era devota sirviente de Amaterasu, la diosa del sol. Y de hecho, hasta la fecha, en el actual Japón, existe en la religión llamada Kurosumi-kyo, o sea, las enseñanzas de Kurosumi. Como ven, interesante dato, ¿no? Bueno, aquí también quiero agradecer a mi nakama, gran amigo, el barbón revolucionario, con una hipótesis que me contó hace tiempo sobre que la D no es una letra, sino que es un símbolo que representa la luna o una sonrisa. Cada vez me convenzo que puede ser cierto todo esto. Y con estos datos y el análisis completo que hemos hecho, pasemos a la teoría. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que casi 20 minutos fue el análisis? No juegues. Sí, en serio, sigue la teoría. La Atlántida es vista en One Piece como el reino antiguo, que al igual que los atlantes, los habitantes del reino antiguo también eran muy avanzados. De ahí Oda toma todas las referencias para crear las armas ancestrales, que no son tres, sino cuatro. Y estas son Plutón, Poseidón, Urano y Amón, en mi opinión, claro está. Cada una representada por algo o alguien. Plutón, que es una cosa, un barco. Poseidón, que es una raza no humana. Gyojin, o sirena, o mermaid. También les llaman ningyo, por ser sirena es ningyo más bien, no es Gyojin. Después tenemos Urano, que quizás sea un animal, ya veremos. Y finalmente Amón, que es un humano o dios. En este caso, Im. En mi opinión, Amón es el arma ancestral más poderosa de entre las cuatro y es capaz de controlar a las otras tres, por lo que representa al mismo Zeus. Por eso es que Im ha gobernado desde el siglo vacío el gobierno mundial. Al ser Amón, el dios del sol, enemigo declarado de la luna, pues representa la oscuridad, la cual está
personificada por los clanes Dee y sus aliados. De ahí la familiaridad y relación con la luna de todos estos personajes. Después tenemos el paralelismo de Meridios y el Olimpo, una ciudad de los dioses que está en la cima del mundo. Tenemos las palabras clave que nos dijo el Ming Pedro sobre que habrá un nuevo amanecer. Y él no fue el único, ¿eh? Recordemos que en el flashback de manga, cuando nos estaban narrando la historia de Odin, también Roger menciona algo parecido. ¿A qué se refiere todo esto? A que habrá un eclipse, o sea, una lucha entre el sol y la luna, y el resultado será el nuevo amanecer. ¿Ya me entienden? Por cierto, esta hipótesis se la dedico a mi nakama, cazador de piratas, que fue el que me la comentó. ¿Qué? Saludos salvaje, cazador. Y bueno, creo que eso es todo por este análisis, slash teoría, slash lo que ustedes gusten. Muchas gracias a los que me acompañaron hasta acá. Ya saben, no olviden compartirlo para que llegue a más fans de One Piece. Sé que a muchos les va a gustar, quizás a otros no. Pero bueno, nos vemos en la siguiente teoría análisis. No sin antes agradecer a las y los Nakama que me impulsaron a decidirme a crear el canal y compartir de una manera más grande mis teorías, análisis, traducciones, curiosidades, etc. Gracias de verdad. Domo arigato gozaimasu. Pues, ¿qué me resta por decirles? Que, ya saben, pulgar arriba, compartan el video, suscríbanse, activen la campanita, déjenme sus comentarios en la cajita, también cuéntenme si quieren sus propias teorías. Todos son bienvenidos aquí en la cocina de Sanji. Les comento que además de todo esto, próximamente voy a traerles las lecturas de las Vibrecard, que sé que muchos no las conocen. Las vamos a poder leer de primera mano directamente del japonés, sin intermediarios. También voy a traerles traducciones, correcciones en traducciones mal hechas de hace 20 años durante todo lo que ha pasado en el manga, curiosidades, etc. Así que gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente video, porque recuerden que juntos encontraremos el All Blue. Saludos, Nakama.